Muy buenas, ¿cómo estáis? Esto es muy sencillo. San Francisco Rush es uno de mis juegos favoritos de la infancia y alguien ha hecho esto. Alguien ha porteado la segunda pista del juego a Wreckfest, que no sé cómo va a funcionar, no tengo ni idea porque seguramente a nivel de físicas no tiene evidentemente nada que ver, a saber la IA, a ver los saltos, porque lo dicho, San Francisco Rush era un juego de básicamente ir volando cuando pudieras. Y me temo que en Wreckfest la cosa no va a ser del mismo estilo. Y pues nada, tengo muchas ganas de probarlo porque me pica un montón la curiosidad. Por cierto, la pista se llamaba Track 2. No es como los juegos de ahora en plan, a ver, ¿cómo llamamos a este circuito? Mid Rock Speedway Field. No, segunda pista del juego, Track 2. Se acabó. Señores, no, voy a jugar a San Francisco Fest. A ver qué sale aquí en Wreck Rush. Es que adoro este juego. De hecho, hice un vídeo hace un tiempo de este juego, creo. Vale, cargando. A ver si va todo bien. ¡Ahí está! ¡No puede ser! Esto tiene pinta de estar extraído del juego. Esto no es una recreación. Si es una recreación, mis dieces. Pero mis dieces, a ver cómo se ve desde abajo. Track 2, ahí está. 0 metros. ¡Hombre, esto es imposible que sea una recreación! ¡Cámara interior! Vamos a ver la vía cómo va. ¡Ojo, eh! ¡Qué guapo! Claro, pero imagino que el circuito no se va a adecuar. ¡Uy, la IA! ¡Uy, la IA, qué mala pinta! Van rectos de momento. ¡Quita! A ver la IA. ¡Uy, uy! ¡Vamos, 68! ¡Quita del medio! ¡Oye! ¡La madre que te parió! Ahora los saltitos con los atajos. A ver los atajos si están hechos los de... Los atajos de los canales. ¡Mira, ahí van los canales! ¡Sí, señor! Aquí a la izquierda hay un atajo, ¿vale? Que realmente haces... Bueno, hace menos metros, pero es súper peligroso, al menos en el juego. Aquí eran saltos, para arriba y para abajo ahora. A ver ahí a los saltos. Claro, aquí en el San Francisco Rush volabas un montón. ¡Uy! ¡La madre que te parió! A ver el tipo del atajo. Yo creo que está muerto el del atajo. Debería aparecer por... Yo es que me cago en tu padre. No pasa nada. Del atajo se sale por aquí a la derecha. Vale, se ha estampado este. ¡Uy! Aquí ha habido festival. Lo tengo puesto en automático, sí. Vale, madre mía. Vale, aquí se podía ir por la derecha, que era el camino normal, la subida. Y por la izquierda el atajo. Que la IA también ve atajos. Vale. Uy, eso eran conos, pero no están... Pero es por el salto. ¿Qué es por el salto? Bueno, igual no llegas en el juego, espérate. No, no llegas ni de coña, claro. Vas a llegar en la vida. ¡Joder! Lo dicho, las físicas son muy diferentes. Vale, ok. Ya tenemos algo aprendido. Reintentémoslo. Ahora con cámara exterior. Vamos, IA. Y vamos a intentar pillar el primer... No, no. El atajo para la segunda vuelta. El atajo de los canales. Que era súper peligroso en el juego. Era muy fácil estamparse los canales esos. Y realmente tampoco acortabas tanto. Le hacías algún metro menos, pero era muy difícil. Uy, aquí la IA gira antes de tiempo. Venga, hasta luego. Vale, venga, vamos. Joder, la madre que os parió. Vale, perfecto. Vamos a ver, eso, mola que la IA sepa los atajos. A ver, ninguno va ahora. Mira, en esta ninguna va, genial. Vale, los saltos, en teoría se hacen los rectos y ya está. En el juego era imperativo saltar 100% recto. Porque si saltabas un poco girado, la caída, porque este salto pasabas directamente hasta ahí, no tocabas esta parte llena. Y el atajo de los canales venía por la derecha ahora. Por ahí a la derecha, ahí está, la salida. ¡Uy, uy, uy! Ah, pasamos, pasamos. Vale, ahora entonces voy a ir por el atajo, pero por la zona de la izquierda. Porque, lo dicho, el salto no da, al menos no con estos coches. Vamos a ver, la IA, es que la IA va por la izquierda, correcto. Pero por la izquierda creo que no había salto. Igual está modificado esto para que se pueda usar en el juego, porque este salto ya os digo yo que no da. Sí, por aquí sí que se puede, vale, cuidado ahora al volver. Ahí. ¡Perfecto! ¡No! ¡Cago en tu padre! ¡Cago en tu padre! Perfecto, un 360 hemos hecho. Bien, bien, bien. Ahora la autopista. ¡Hola, hola! ¿Qué se hace? ¡Joder! Sois unos desgraciados. Vamos, seguimos, no pasa nada. Seguimos, el coche está perfectamente. El coche está como nuevo, señores. Madre de Dios. Vale, ahora era la zona secreta que lo voy a ver después. Aquí... Por la derecha es el camino normal, tengo la rueda trasera de tierra rara y aquí hay... Uy, no, esto no se controla. Aquí, mira, la IA también sabe, hay un salto que es un atajo, pero a la izquierda hay un easter egg del copón, que no sé si se podrá llegar. Aquí a la izquierda, saltando la... A ver, por aquí recto... ¡Uy! ¡Eso no tiene que ser sólido! ¡Los cables no eran sólidos! ¡No! ¡Los cables no eran... ¡Adiós! ¡Los cables no eran sólidos, hombre! Bueno, el coche funciona aún. A ver la cámara on board, ¿cómo se ve ahora? Puede ser espectacular. ¡Joder! Toma halo. Para la gente que se queja del halo en...
Y bueno, el salto de aquí sí que es imposible. Aquí luego hay un salto con un camión que, hombre, con algún mod puede ser que se pueda hacer, quitando gravedad. Aquí a la izquierda, ¿vale? Aquí. Es imposible, o sea, nadie puede ir por ahí porque es llegar al edificio de arriba. Es materialmente imposible. A ver si han hecho la llave de aquí, de la izquierda, del garaje. A ver si han metido la llave aquí. Aquí había una llave, ¿vale? Que era un secreto del juego para desbloquear con... ¡Ay, muro! ¡No! Lo tengo puesto en automático, no sé cómo se da más atrás. ¡Ay, Dios mío! Vale, ya hemos más o menos aprendido el tema, cómo está hecho. Oye, pero eso, esto tiene que ser sí o sí extraído del juego. Si esto es una recreación, si lo ha hecho un tipo desde cero, vamos, pero esto tiene que ser extraído del juego. Es que me parece imposible que lo haya hecho de esta forma tan perfecta. Vale, vamos a ir por los canales para empezar. Vamos a ver si somos capaces de pasarlos. Hombre, con este juego los canales deberían ser mucho más sencillos. Porque en San Francisco eras a la mínima que te ponías un poco así... inclinado, date por muerto. Era muy difícil poner el coche recto de nuevo. ¡Toma! 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 Vale, hasta luego. Vale, vamos a por los canales. Hay que hacerla a tope, claro. Si no lo haces a tope es perder tiempo. Pero yo creo que en este juego va a ser fácil hacer esto. A menos con este coche. Sí. Más que tiene mucho más control. Tienes mucho más control hacer esto, sobre todo las paredes estas que veis ahí inclinadas. Si se subía una rueda ahí, date por muerto. O sea, estabas muerto ya. Ah, es mucho más fácil aquí con este, con estas físicas, mi comparación, vamos. Vale, ahora voy a ver si está el easter egg, lo del puente. Imagino que sí, si está extraído, el circuito es el mismo. El tema es que no haya ningún tipo de barrera invisible, como había en la zona esa del garaje. En este juego seguro que hay mods para poner menos gravedad. Lo digo para hacer el salto del camión, que os he dicho que es imposible con las físicas normales del juego. Es absolutamente imposible hacerlo con ningún coche. Pero con menos, mira, un fallo ahí. Con menos gravedad seguro que se puede. A ver si se puede saltar a ese sitio. En el juego era bastante difícil, en el original. A ver aquí. Y es eso, ir por aquí, que es un atajo sencillo, pero apenas gana. Yo creo que hasta pierdes por aquí. Y aquí antes del salto girar a la izquierda era. Es que me doy con eso, es que eso no puede ser sólido. Era seguir por ahí y hasta el fondo. ¡Oh! Vale, vale, ya te pongas así. Y luego esto seguía, seguía y ahí había un easter egg del copón al fondo. Después, o sea, tirar, tirar y tirar. Que no se llega a ver. Sí, no se llega. ¡Uy! Espera. Uy, pues eso parece que acaba ahí, ¿eh? No, no, eso acaba ahí, eso no es niebla. Pues no está hecho. Porque se debería ver desde ahí. Lo que es eso es lo que os pongo ahora, ¿vale? Es esto. Vale, esto que estáis viendo aquí, que no tenía ningún sentido, ¿vale? Y luego, este salto ya os digo, mirad, ¿eh? Mirad, mirad lo que vamos a hacer, ¿eh? No voy a llegar ni al edificio, ni a la pared, ni mucho menos al esto. Hombre, igual con un coche mega rap. ¡Han puesto una rampa! ¡Han puesto una rampa! ¡Han puesto una rampa invisible! ¡Han puesto una rampa invisible! Coño, era mejor no ponerla y que te buscaras la vida tú. Y este atajo era también muy difícil, pero era muy bueno este atajo. Ahora era muy difícil, otro salto más entre dos edificios y luego ya caía hasta la calle principal. ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Por Dios! Ya he vuelto a la pista principal. ¡Hostia! Pues ojo, porque igual no le sienta tan mal un circuito así, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A ver si con esta cámara soy capaz de hacerlo mejor. La IA viene también por aquí para hacer el salto normal. Y es que es girar a la izquierda y evitar los cacharros, los cables. Esos no tenían colisión. Se puede, se puede, se puede, se puede. Vale, se puede, se puede, se puede hacer. Es difícil, pero se puede. Hay un tipo que está yendo por el atajo. Uno de la IA, pero lo va a saber hacer. A ver, a ver. Ahora debería salir por aquí a la derecha, a ver si lo sabe hacer. Aquí debería salir ahora, por la derecha. Ahí está, pues sí, sí ha sabido. Uy, uy, se ha... Ha sabido hacer el atajo, pero no la salida. Es este de aquí, joder. En fin, el atajo bien, la salida del atajo ya, si eso, otro día. Además que es muy complicado girar justo a la izquierda. En el momento exacto. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡No! ¡No! Si no estaba ni cerca del cable. Igual puede ser que no sea cable y sea muro invisible. Ahora que lo pienso. Porque no estaba ni cerca ahí. ¡Ah! Pero igualmente hemos visto que el looping no estaba. El truco está en hacer menos metros. Vete más recto que él. Fácil y sencillo.
Cable no. Esto se podía romper en el juego original. ¡Pero aquí no! Se podía romper, era cristal. Eso era cristal. ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme, ya me dejan salir! No pasa nada. A la tercera bala vencida. Ahora sí, esta va a ser la buena. Una carrera a una vuelta con el autobús. Esta sí es la buena. Esta es la buena. Eso, ese cristal que habéis visto en este juego no es cristal por lo que veo, o sí es, pero está muy duro. En el original se podía romper y podías traspasarlo y acortar un poco. Vamos, ¿eh? ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Ánimo! No me cierres. No me... ¡Que estoy dentro ya! ¡Madre que te parió! ¡La madre que te parió! El negro este. ¡Bruffers! Vale, calma, ¿eh? Oye, si vamos por el atajo así en plan... ¡Oh! Se viene. Se viene. Y encima, ninguno más se atreve. Vamos, ¿eh? A ver. Hemos entrado décimos al atajo. A ver dónde salimos. No os fiéis de eso, ¿eh? Igual sí, si os fiáis, genial. Porque estamos en séptimos ya. Uy, a ver el salto. Me da mucho más miedo el salto ahora, de vuelta. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Recto, recto, recto. Perfecto. Vamos. Vamos, estamos séptimos. Tres puestos ganados. Esto es literalmente un undercut hemos hecho. Literalmente lo de undercut. Sigamos por los atajos, como el rojo. Ahí está. Vale, ahí está, perfecto. Bueno, este atajo la verdad es que no es ni atajo ni nada. De hecho, en el juego era absurdo pillarlo, porque diría que es peor, aunque le hagas perfecto. Vamos. Vale, cuidado aquí con el rejoin. Tranquilamente. Este es fa... Blanco de los huevos. ¿Ahora qué haces? Pues hemos perdido tiempo por esto. Hemos perdido tiempo. Estamos así segundos. Bueno, ahora llega a zona. Tengo el volante raro. Sí, está girado. Tengo una rueda tocada por culpa de ese. No pasa nada. Vale. Ahora, cuidado con el cable primero. Vale, pasamos por donde la haya. Vale, por aquí. Por aquí el cable ese no nos afecta, ¿no? Exactamente por el mismo sitio. Para que no haya dudas. Perfecto. Vale. Y ahora llega el punto del no cristal. Aquí recortamos por dentro, increíble. Ahí está. Vale, y ahora parte muy... ¿Pero habéis visto eso? ¿Pero eso a qué ha venido? Vale, deja el cristal que no es cristal en paz. Ahí está. Venga, vamos, aún tenemos curvas, ¿eh? El salto evidentemente no, aunque haya rampa invisible no. Vamos, vamos. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Quita, quita del medio! ¡Quita del medio! Me va a ganar, ya no hay tiempo. Ya, empújame. No, pero así no me empujas. Ya no hay tiempo, no, ya no hay. Es que se ha puesto en medio. ¡Oh! Hay que confiar. Quedan dos curvas, incluyendo la chica en suicida, pero con esto va a ser a tope. DRS. A ver si, por lo que sea, mi coche corre más. Bueno, coche, autobús. A ver si levanta el pie. ¡Levanta el pie, levanta el pie! ¡Levanta el pie, lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos por fuera! Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, vámonos, vámonos. ¿Podemos hacer un bloqueo aquí épico? ¿Podemos hacerlo? No está mal, ¿no? Sí, a ver, quiero decir, ha ganado el blanco que estaba cuarto o quinto. Estos eran los primeros, mira la que he preparado. Sí, señor. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Tenemos el modo foto y cámara libre, que esto es PC, para comprobar esto. Que no tiene la misma gracia, pero puedes comprobar perfectamente si hay algo más ahí. Ahora, ahí está, y correcto, ahí se acaba. Ahí se acaba el mapa, ahí está. Pues qué pena que no haya metido eso. Que igual era imposible, ¿vale? Pero, oye, me encanta. Me encanta esta historia. Madre mía, pues nada, vamos a despedir el vídeo. Evidentemente la gente que no jugara a San Francisco Rush, pues esto le habrá dado igual, pero para mí ha sido un bonito viaje de nostalgia y el circuito no le sienta nada mal al juego. Señores, ¿os ha gustado esto? Un me gusta y comentarios sobre San Francisco Rush, Grefg, los mods, lo que sea. Nos vemos en la próxima. Sed buenos, adiós, bye bye.